sí, que sí. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Buenos días, saboritos! ¡Viernes! ¡Qué bonito! ¡Me pone tan feliz! ¡Me pone tan feliz! Oh, ¡yes, yes, yes! ¡Vamos, que se puede! ¿Cómo estás, Jimenita? Bien, prendida. ¿Prendida? 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 Viene con el mantel puesto, lista para la mesa. Pero es calentito, es de franela. Entonces, está hermosa, calentito. ¿No? Está la leñadora soy hoy día, claro. No, si soy leñadora de verdad, yo le conté a Falo que yo agarro el hacha en casa y le... Así con la leña, ¡pa! Sí, para la boca. Pues. También, porque si hace frío ahí en la punta del cerro. Estaba lloviendo, por sus lados. Lloviendo. ¿Estaba lloviendo hoy día? Sí, también. ¿Sí? O sea, salí y a medida que venía en el auto empezó a llover. Ya, sí. ¿Viste? Sí, yo me pero rico, la... viernes ya último día de la semana. Bueno, que se trabaja para nosotras. No sé para usted, saborita. Pero rico, rico. Lloviendo. Este es, mira. Pero mañana no sé si estoy llueve. Feliz porque este es el único fin de semana que tengo libre. Después se viene todo complicado. Bueno, feliz porque hay show para cantar, hay trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Pero este es el único fin de semana que tengo libre, así que voy a descansar, voy a mirar serie, voy a leer, voy a tomar mate, voy a hacer todo. Va a ser todo. Todo, todo. Está bien, hay sí. que disfrutar los días libres que uno tiene, ¿verdad? Obvio, obvio. Oye, yo estoy muy feliz con esta lluvia. Vamos a ver. ¿Veamos ¿Vamos a ver el tiempo? Dale. Uy, pero parece que no pasó nada por ahí. ¿Qué? Poco y nada, ¿no? Gotas cagó. Unas gotas locas nomás. ¿Ya? Mira, pero es que ni siquiera la tierra que está ahí se puso ahí, se mojó. ¿Eh? Oh. Pero claro, se habían anunciado como un 60% de probabilidad de lluvia. ¿Qué pasó? Como te digo, a mí no me creían. Yo me desperté a las 6 y estaba lloviznando fuerte. Pero si estaba lloviendo. Cuando yo venía en el auto, que venía en un Uber, venía prendido con el este, limpia parabrisas. ¡Ay, oh, oh, no! ¡Qué tristeza! No. ¡Limpia parabrisas! ¡La parabrisas! ¡Limpia parabrisas! ¿Quién compró entradas? Parabrisa. ¿Quién fue afortunado? Porque nosotras, no. Estuvimos en la lista de espera ahí, felices estábamos. Limpia parabrisas, celulares, con celulares. Me pongo en el filtro de llorando. ¿Lo has visto? Sí. ¿Estás triste? No, yo no estoy triste. ¿Tenemos las imágenes de ayer? Sí, las tenemos. Si ustedes, saboritas, pasaron una situación parecida a esta, a ver. ¿Cuánto queda? Estamos esperando. ¡Eso! ¡Celulares, celulares! ¡Celulares! ¡Estamos ensayando, estamos ensayando! ¡Un minuto! ¡Duro! Ya, chiquilla. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 25, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 15. ¡Ahora están contando! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos, vamos! ¿Qué ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora se ¿Qué no dice nada. Se cayó la cuestión. Ah, mentira. Espérate, espérate. No muevan, no muevan. No se muevan, no se muevan. La señal. Lo podemos creer. Estuvimos 30 minutos y antes de que empezara esta venta y aún así no alcanzamos. ¿En qué número de la lista? No alcanzamos, pero ¿de cuándo hay que estar? Palón, ¿en qué número de la lista quedaste? Yo quedé en el 582.650. Ay, no sé si le parece. Lo grabé, lo grabé. No, yo estaba antes que tú. No, yo estaba antes que tú, parece. Sí, porque tú llegaste como 220, algo así. Como 200. ¿Cierto? Pero pero ayer me imagino que esa situación que vieron... No 200 personas, 200.000. ¿Cuántos caen en el Estadio Nacional? ¿Cuántos caen? No caen nada ya, pues, y para todos los chilenos. Tienen que hacer más. Yo voy porque todo el año se realice, todos los días un concierto de Daddy Yankee. Para así llegamos todas a disfrutar del concierto. A ver, seguimos sufriendo. Todavía estamos sufriendo. 485.626. ¿Por qué nos haces esto, Daddy? Falón, estamos en un momento importante del día. Sí.
Importantísimo, no alcanzaste la primera, estábamos grabando, pero ahora lo puedes conseguir. Aquí estoy. Fallon, la pregunta más importante. ¿Cómo vas a ingresar a ese concierto? 5, 6, 7, 8. Modélame así, dame. Rompe, rompe, rompe. Rompe, rompe, rompe. Sí, vuelta. Mira, aquí estaba, pero es que este era del primero, del primer concierto. No lo sé, pero a que nos escriban los favoritos. Ustedes llegaron a comprar entradas. Fueron de los pocos afortunados que llegaron. En ese número estaba yo. ¿Cuándo iba a alcanzar una entrada? ¿Se sumarán más conciertos? Miren. ¿Qué número? ¿Unidad, no, decena, no, centena, un unidad de mil? Personas. Ah, no, es que tanto número me confundo. No, no puedo decirlo. No. Ya, terrible. Pero vamos a invitar a nuestro chef hoy día y le vamos a preguntar, quizás también él tuvo suerte o fue como tan desafortunado como nosotras que quedamos en la lista número... ¿Sí? Vamos a invitarlo porque él por lo menos una alegría sí nos va a traer porque él cocina maravilloso. Y hoy trae una receta que la pedimos el viernes pasada y hoy ¡pa! ¡Cumple! Francisco Fernández, bienvenido nuevamente a Sabores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, un poco triste porque lamentablemente tampoco alcancé a entrar. ¿En qué número de espera quedaste? No, ya eran muchos dígitos, la verdad ya no sé ni descifrarlo. Tampoco sabes contarlo. No, ya era como jugando en la Teletón. Pero querías estar ahí presente. Sí, ahí perrear un ratito o algo, pero ya no se pudo, pero estamos felices igual. Vamos a tener que ir afuera, afuera del Estadio Nacional, ahí donde está el Pilucho. Va a haber más gente afuera que adentro también, porque me imagino que todos los que quedamos picados que no conseguimos la entrada, ahí vamos a estar afuera del Estadio Nacional. O de repente afuera un departamento. Hay una cosita por ahí, podremos ver algo. Un vituperio. Exacto, no, de que la vamos a pasar bien, la vamos a pasar bien. Podríamos igual preparar algo como lo que vamos a preparar hoy día. Exactamente, ¿no? Como ¿qué una, es? Hoy día vamos a hacer unas ricas churrascas. No sé si las rica conocen, si la han escuchado alguna vez. Yo he comido churrascas, sí. Yo no. ¿No? Sí, sí. Yo no. Bueno, ¿nunca? Les cuento un poquito que las churrascas son un típico pan chileno, como la marraqueta, como la yuya, como la coliza. Está dentro de nuestros panes chilenos endémicos, se podría decir. Y hoy la vamos a traer, es un pan que se demora 5 minutos en preparar. Ah, rapidísimo. Sí, pues, y sobre todo estos días de lluvia, es rico porque de repente uno no quiere levantarse y ir a comprar pan. Oye, pero así que lo hacemos con poquito ingrediente y en 5 minutos. Francisco, perdona, tengo una pregunta para ti. ¿Esta receta la hiciste para salir del paso y vernos poco y nada a nosotras porque ya no nos soportás? ¿O porque le estás dando un buen tip a la gente en la casa para que prepare algo rico y en 5 minutitos? Exactamente, es para la gente. Porque aparte es económico, ¿no? Sí, es económico, es bastante económico, poco ingrediente y aparte es chileno, aparte es una cultura alimentaria. Y si es chileno, es bueno. Vamos a ver la receta entonces, nos hemos preparado para estas churrasquitas hoy día que vamos a preparar junto a Francisco Fernández. Veamos la receta. Necesitaremos 500 gramos de harina, más 5 gramos de levadura, 5 gramos de sal, 250 ml de agua, más 40 ml de aceite y pulpa de verdura a elección. A ver, con eso yo tengo la inquietud de para qué vamos a utilizar esa pulpa de verdura. Eso nomás, ¿eh? Eso nomás. Eso es solamente. Como yo les decía, es un pan bastante sencillo, rico, delicioso. Ajá. Este pan no se leuda. Eso quiere decir que uno lo hace y se lo tira al sartén y está listo en 5 minutos. No perdemos tiempo esperando, digamos. Exactamente. En Chile se hace de muchas maneras distintas y ricas. Ajá. En algunos lugares del norte se hacen brasas. Yo he comido de esas. Exactamente. En el Valle del Elqui. En el asadito. En el Valle del Elqui las comía así. En el brasero, en las brasas las hicieron. ¡Oh, qué cosa más rica! Normalmente nosotros... de cabra. Aquí en la parte sur del Chile... Mate. ¡Oh, qué rico! ¿Qué más podemos pedir de la vida? Exacto. Ya en la parte central de Chile, normalmente se hace en sartén, en tostador, porque nos vamos adecuando a esta receta. Claro. Y ya para el sur, en otro lugar, se hace hasta en las tejas. No sé si ubican las tejas en los techos, ¿sí? La curvita. ¿Sí? Eso lo ponen directamente a las brasas y la hacen encima de ahí. Con una curvita así. No te puedo creer. Es maravilloso. Ya me ves, si me ves este fin de semana trepando a la casa sacando una teja del techo, es porque estoy haciendo la churrasca, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Partimos? Exacto. Y para darle una vueltecita. Y que no llueva, porque si no la teja va a faltar. Claro. Oye. Palo Lagaribel.
La Ragibel. Mira que yo le convidé el maní hoy con la almendrita ahí. ¿Ah? Hoy día nomás me pasó el maní, siempre se lo deja para ella. ¿Pero por qué? Porque tiene eso ahí, pues. ¡Tarán! Tiene todo eso y si pese. Miren, ya. Y esto como día viernes podemos disfrutarlo en familia con un poquito de ingredientes y podemos sorprender a nuestro invitado. Partamos, Francisco, dale. Como decíamos, los ingredientes eran bastante sencillos. Y aparte, como decía, pulpa de verduras. ¿Sí? ¿Para qué era? Exacto. Normalmente en la casa siempre nos sobra un poquito de verdura. Echamos a cocer de terraga, sí, y nos queda un poquito, no lo queremos comerlo. Sí. Y normalmente lo botamos. Y sí, para que sepamos, un tercio de todos los alimentos en Chile terminan en la basura. No, hay que sacarle provecho a todo. Exactamente. Así que si nos sobra algo, alguna frutita, verdura o algo, uh-huh, la congelamos. En este caso, a mí me sobró un poquito de espinaca. ¡Ah, qué buena! Y así que vamos a hacer unas de espinaca. Bien, vamos. Y sobre todo esto es llamativo para los niños, porque como podemos ver aquí hay rosaditas. Sí, está buenísimo. Ahí podemos hacer de colores. Estas verdecitas son de espinacas, como de las que espinaca, vamos a preparar hoy día. Exactamente. Las otras son de beterraga. Bien. Hay también integrales y blanquitas normales. Depende de lo que tengamos en la casa, cómo las podemos preparar. Me encanta. Ya, partamos, manos a la obra. Exactamente. Vamos a sacar un poquito de harina aquí. Y vamos a partir con nuestra harina. Tenemos una duda, Francisco. Díganos nomás. Porque ahí en la receta decía 5 gramos de sal. ¿Cómo sé yo cuántos son 5 gramos de sal? 5 gramos es una cucharadita de té al ras. Ah, ahí tenemos justamente... ¿Usted sabía? Ya la sabía. Ah, lo sabía. Porque estoy aprendiendo muchísimo con mi robot. Con el robot. Te cuento que con el robot está haciendo maravillas, Fallon. Ah, ya, esos robots son bastante... Un pay de limón. Que no convidó, no ya, trajo nada. Ya, son maravillosas, sí. Viene aquí, hace todo. Viene aquí todos los días, dice, oh, que me quedó rico el pay de limón, y que me quedaron ricos los merengues, y no ha sido capaz de traer nada para convidar. Nada. Yo cocino, pero no convido. Entonces tendremos que ir a la casa de Fallon a buscar algo. Así para es. Algo, digo, no. Knock, knock. Hello. No me gusta la visita. ¿Qué le ahí? Aquí estamos agregando un poquito de levadura. Ajá. 5 gramos también, como dijimos. También, una cucharadita entonces. Sí, exactamente, una cucharadita. Ya, pero no sé, echa primero la levadura a la agüita y la revolvemos un poquito. No, eso normalmente es para activar la levadura. Uh-huh. Pero como en este caso es una receta bastante rápida, uh-huh, no necesita ese proceso. Ah, ¿ve que sé? Sí, estoy aprendiendo. ¡No paro! Oh, ¿y la que no es seca sirve igual la levadura fresca? Sí, sí, nos sirve cualquier levadura. ¿Sí? La diferencia es que cuando es levadura fresca le vamos a echar 3 veces más la cantidad de lo que le echamos la aceite. Perfecto. Perfecto. Un chorrito de aceite, que este nos va a ayudar con la humectación. Y vamos a agregar nuestra pastita que dijimos. Un tip acá, siempre hay que agregar las cositas tibias, ajá, porque al agregar las tibias nos va a ayudar en el gluten, que nos va a dejar el producto más blandito al fin y al cabo. Ah, mira, porque ustedes sabemos, la cocina siempre es física, química, química, matemática. Entonces, un poquito de todo. Esa espinaca estaba un poquito tibia. Sí, estaba tibia. Tibia ambiente. ¿Y este agua también está tibia? Un poquito de agüita tibia ambiente. Uh-huh. Y aquí ya tenemos todos los ingredientes. Eso era todo. Ya está. ¿Y ahora? Siempre, como decimos, con una mano limpia, partimos mezclando. Ajá. Y la otra no la vamos a meter todavía. Hasta que tengamos una masita completamente homogénea. Fácil. Es fácil, sobre todo cuando tenemos invitados y nos da flojera ir a comprar, nos pasa. Y esperar lo que nos queréis, como algo fresquito, algo que podáis sorprender, ¿verdad? Sí. O si no querés salir colores, de la casa, que está lloviendo, por ejemplo, hoy. Exacto. Una buena receta. Y eso nos pasa que llegamos tarde a la casa o algo, ¿y qué es lo que hacemos? Quedamos sin pan, sí, y tenemos siempre que improvisar. Siempre. Siempre pasa. Siempre, a mí me piden siempre empanadas, pero empanadas le dice a la sopaipilla. Ah, ya. Yeah. Ah, ¿así le dicen? Sí. ¿Sí? Entonces hice el otro día y hice harto. Ajá. Y la dejé congelada. Entonces, ah, ahora como ¿la sacás, la pones, ¿sí?, al horno? Sí. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Bien, Falo. No, pero así me gusta muy bien. Muy bien, muy bien. Así la quería ver. Sí. Aquí sí. Lo estará viendo. Ya tenemos nuestra masita, ¿se dan cuenta? Se nos despegó de las manos ya, rápidamente. Ya, ya amasamos. Y empezamos a amasar un poquito. Mientras usted amasa, Francisco, queremos comentar algo. El otro día estuvimos aquí en el programa conversando con John, ¿te acuerdas, Fallon? Uh-huh. Sobre el juicio de Nicolás López. Y hablábamos que le habían... la pena era de 5 años, un día. Y este viernes, o sea, hoy, era el día en el cual ellos podían apelar y ver qué pasaba, cómo continuaba este juicio. Pero bueno, se hizo efectiva la pena, hoy va a ser el primer día
que va a ir a Santiago 1 Nicolás López. Ahí estamos viendo la imagen, ya salió en todos los portales esta noticia, donde Nicolás López queda en prisión preventiva por abuso sexual y hoy sería el día número 1 en Santiago 1 del director de cine Nicolás López. Wow. Esto lo comentábamos el otro día, es un precedente en nuestro país, este juicio por abuso sexual. Al parecer va a continuar la apelación de Nicolás López, pero él mientras tendrá que estar en prisión preventiva, ya que hasta ahora solo mantenía firma mensual, recuerda el arraigo en el país, arraigo nacional. Sin embargo, ahora va a tener que comenzar con esta pena, así que prisión preventiva para Nicolás López. Pero si ya está la sentencia, ¿por qué se tiene que apelar a esa sentencia? Siempre se dan como las instancias para apelación. Uh-huh. No sé en esta oportunidad si va a tener... Porque ponte tú, te creo cuando está cuando hay un caso, ¿verdad? Y este caso hay que investigarlo. Sí. Ahí yo creo que uno puede pedir, no sé, hacer como arresto domiciliario mientras dura la investigación. Claro. Pero ya cuando hay una sentencia, está clara la sentencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, es ir a la cárcel porque te dieron 5 años y 1 día. Sí, pero ¿cuándo se tiene que hacer efectivo esto? Hoy. Hoy día. Y hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Y bueno, hoy es lo que tenía que pasar. Así es. Bueno, hemos visto no sé cuántos juicios también que las personas llevan en prisión años y siguen apelando y siguen apelando. Pero bueno, tienen que cumplir en este momento. Pero aquí ya hay una condena. Hay una sentencia. Así es. Volvamos a la... Quedan 5 años. Porque la me está volviendo... ¿Qué 5 años? 5 años. Así es. Me estoy volviendo loca ya porque veo que es tan simple que me estoy desesperando por llegar a casa y prepararla. Exactamente, se dan cuenta como estábamos hablando. La masa ya está lista. ¿Cuándo las masas siempre están listas? Cuando se nos despegan de las manos. Nuestras manos quedan totalmente limpias. En ese momento sabemos que la masa está buena. Amasamos unos 2-3 minutitos. ¿Se dan cuenta que es como una plasticina? Sí, me encanta. Y en esta parte podemos jugar con los niños. Un slime. Un slime. Yo pienso que jugamos con mi hija con esto antiguamente cuando era un poquito más pequeña. Ajá. Y hacíamos espinacodrilos. ¿Es qué? Espinacodrilos. Después eran estos pancitos, pero hacíamos en forma de cocodrilo con el espinaca. Me encantó. Así que íbamos jugando así. Genial. Así podemos incorporar. Buena idea en todo caso para estar en la cocina jugando. Pero dejan todo cochino. Se me tengo todo pegado en la alfombra. ¿A quién se le ocurre pasarle la masa? Bueno, sí, amigo. Esa es la parte entretenida porque el chef no lava. Es verdad. Yeah. Nosotras y ahora, cocinamos, lavamos, sí, todo. Tenemos nuestra ¿Usted masita. ¿Usted es la que va limpiando en el momento o deja todo cuando termina no, esa y receta? Al tiro voy limpiando. Me carga ver losa sucia. Sí, a mí también. Oh, en el momento que voy utilizando el sucio, boom, voy lavando. Siempre impecable. Y mi robot se lava solo. Se lava solito. Pero sí, oye, uno en verdad que si tiene la posibilidad de que en verdad te ayuden en tu casa comprando este tipo de utensilio, ¿verdad? Sí. Como un lavavajilla. Si no te gusta lavar la loza, lavar la loza te ocupa mucho tiempo. Y te ahorra el tiempo, es verdad. Si lo puedes ocupar entonces, más de los niños. Claro, entonces compres un lavavajilla. Hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque de verdad que va a solucionar la vida. De verdad que sí, te va a ayudar. Si entonces uno tiene... va haciendo cosas y va metiendo. Pero metiendo si uno no la tiene vajilla. Las conexiones, igual es un lío hacer una conexión. No es un lío porque yo lo hice solita. Yo instalé mi lavavajilla. ¡Mamma mía! ¡Cómo hemos progresado, palo! Sí, pues. Impresionante. Ya, Francisco, vuelve a ti. Sí. Y hasta el momento que tenemos nuestra masita y para que nos salgan partes iguales, normalmente yo la voy partiendo por la mitad. Con la manito nomás. Ajá. Después la mitad de nuevo. Y ahí ya tenemos 4 bollillos. Bien. Eso serían este caso, 4 churrascas. 4 churrasquitas las vamos a hacer grandecitas. ¿Ah, sí? Sí. Generosa. Porción generosa. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos la masa. Muéstrenos, porque está en primer plano. Exactamente. La aquí está la masita. Lo que vamos. Y por el otro lado siempre queda fea y siempre como que se nos salen medias deformes. Ajá. ¿Cuál es la mejor técnica? ¿Cuál? Ir juntando y ir haciendo una pelotita para abajito. Francisco, ¿hay alguna técnica que nos puedas enseñar para que no nos queden duritas las churrascas? Porque, claro, uno tiende a pensar de que como esto no tiene levadura, no lleva un proceso, puede llegar a quedar un poquito claro. La técnica acá... Peligrosa para los dientes. Netamente es el gluten. Para los tuyos. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Nosotros, el agüita tibia, la fricción de nuestras manos al amasar... Eso es importante. Eso es importante. Ajá. Normalmente en las máquinas no sube la temperatura y nos va a quedar el pan duro. No, el aceite nos ayuda a tomar un poquito de humedad. Perfecto. Y humectar el producto. Ah,
Y en este caso nuestra espinaca, al ser pulpa, también nos va a dar una humedad bastante rica. Oye, en la cocina, como usted dice, no, esto es física, es química, es todo. Es un complemento de todo. A mi mamá, cuando hacía, no sé, pancita, había ido a comérselo caliente porque frío. Es imposible. Me parecía una piedra. Después era, parecía, después era el arma anda, que te, el arma que te tiraba a la cabeza cuando te portabas mal. Había que comerse, te lo mira que te vino con el pan. Yo creo que de ahí saqué como el que no me gusta cocinar. Porque a mi mamá no le gusta cocinar y siempre cocinaba porque en verdad había que cocinar simplemente porque no tenía que dar de comer. Mamá. Pero no era porque le gustara. ¿No está viendo la señora Carmen? No sé. Señora Carmen, un besito. Mi mamá tampoco nunca le gustó la cocina. ¿En sí, serio? La verdad, yo siempre de chico me fui incorporando en la cocina. Sí, ¿verdad? Porque la verdad, porque tenía que cocinarte. Ahora yo le enseño y veo estos programas para aprender conmigo. Si se dan cuenta, ya cuando hicimos la pelotita, sí, la empezamos a aplastar con los dos deditos. Ajá. Y empezamos a hacer la orillita. Le damos la forma. Sí. Así que también van a hacer una churrasquita bien grande. Exactamente, porque esto contiene un poquito de levadura. Ajá. Va a subir un poquitito. Y nos vamos al sartén. Ya, el sartén tiene que estar caliente ya. Caliente, tío. ¿No se dan cuenta? Creo que no le pusiste nada. No le puse nada porque esto va a ser directamente nomás. ¿Así nomás? Así nomás. ¿No se va a quemar? No, esa es la gracia. Nos va a dar ese color tostadito y con un pancito tostado recién hecho. Y como les decíamos, esto en la casa lo pueden hacer en la parrilla. Ajá. También, como les decía, en Texas también lo pueden hacer. Lo pueden hacer de cualquier manera. Ustedes lo pueden hacer donde ustedes quieran. No tienen sartén en la casa. ¿Tenés teja? En la parrilla eléctrica. También queda buena. En la sandwichera, ¿sí? También ¿sí? queda buena. Ah, sí. Me ha pasado con amigos que están viviendo solos, hasta mi hermano, y de repente no tienen sartén y tienen un tostador arriba del tostador. Y listo. Oh, o sea, que no técnica. Hay excusa para no hacerla. Exactamente. Me y encanta. Cuando las prueben, van a darse cuenta que son maravillosas. Opa. Mientras tanto, usted prepara nuestras churrasquitas, nuestra para todo el equipo. ¿Ah? Vamos a seguir revisando algunas de las noticias. Esta no es muy grata, la verdad, la que vamos a revisar ahora, porque el régimen talibán está obligando nuevamente a las conductoras de televisión Fallon a que vuelvan a usar la burka. Recordemos que esto ya había sido una orden que le dio a unas mujeres, pero ahora reiteró que las conductoras de televisión tienen que hacerlo igualmente. Habíamos, años atrás se había avanzado con respecto a este tema, tenían ya las libertades de poder no utilizar la burka, tenían posibilidades de ir a estudiar, ¿recuerdan? Que habíamos dado un de gran manejar, paso. De ir a vivir manejar. Solas. Bueno, ya volvimos a retroceder y la verdad que esta noticia está haciendo ruido a nivel mundial porque, claro, nos hemos manifestado con el derecho de las mujeres y que ellas no tengan retroceder. Lo poco que se había avanzado, otra vez, de 10 pasitos que habíamos avanzado, retrocedimos ya como mil atrás. Bueno, ojalá que, no sé cómo será el tema de si la presión mundial puede llegar a eso yo digo. A causar al... Me pregunto, claro. Yo, ¿cómo no habrá algo que se pueda hacer? ¿Cómo? Al parecer no, porque te digo la verdad, se han manifestado de muchos lados defendiendo a la mujer, los derechos de las mujeres, pero como es algo cultural, es algo religioso, creo que es complicado, es compleja la situación, cuesta todavía creer que situaciones así todavía se estén viviendo en nuestro mundo. Y nada, pero queríamos también poder mostrar estas noticias e informar. Me parece, pero terrible. Es terrible. Que alguien decida en verdad por ti, por cómo te puedas vestir, sí. Por qué es lo que puedas hacer. Y ni siquiera es como, oye, tu papá, ¿cachai? No, o sea, no. Cualquier hombre. Así es. Y es obligación. ¿Qué venga para acá? Ah, no, mentira, mentira. Ojalá mentira. Tengamos cambios y todo se vuelva y se pueda revertir esta situación. Ay. Oye, ya haces todo esto. Oye, tan rápido. Cuando dijiste 5 minutos, es real. Es real, son 5 minutos, televisión en vivo. ¿Sabes? Es televisión en vivo, acá está todo pasando en vivo y en directo. Sí, se dan cuenta, son 3 minutitos por lado aproximadamente. ¿Ya? Y están listas nuestras churras. Y la cocción perfecta, por dentro, por fuera, sí. Húmeda adentro, tostadita por fuera.
el aroma y empieza a salir este olor como a pancito tostado. Ay, me encanta. Vale, me bastante encanta. Rico. Oye, voy a pedir mi café. Vaya a para... buscar un cafecito para probar la churrasca. Sí, porque después vamos a pasar un... Sí, porque yo estoy viendo aquí que... bueno, ¿cómo se comen las churrascas? Me imagino que se pueden comer solitas, pero veo también aquí acompañamientos, ¿cierto? Exactamente. Como ¿sí? hoy día es viernes y también hay que disfrutar las churrascas. Ya. Yo les traje un par de regalitos aquí, sobre todo también para todo el estudio. ¿Están felices? El cual vamos a degustar las churrasquitas. Chiquillos. ¿De qué manera nos podemos comer estas churrascas? Queso crema o lo que tengamos en la casa. Yo hoy tenía un poquito de queso crema. ¿Ya? Echamos un poquito de tomillo, le podemos echar un poquito de soya, aceite de oliva y ya tenemos un buen acompañamiento de una churrasca. Hagamos una cosa. Dígame. Mientras se terminan de cocinar estas churrasquitas, después vamos a ir preparando con las sugerencias de nuestro chef Francisco. Ningún mientras problema. Tanto, llegó vamos a ver un mensajito de WhatsApp que nos llegaron de nuestras favoritas. Dice, hola, soy Sofía de La Serena. Me encantan las recetas del chef. Ya hice las sopaipillas y voy por las churrascas. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Cariño, Sofía. Saludos para allá, para La Serena. ¿Cómo estará? ¿Cómo estará el clima para allá? Que nos manden fotos. Mandan una foto del agua. Hace rato estoy pidiendo foto del agua. ¿Quieres foto del agua? La Dama del Agua. Hay una película, ¿no? La Dama del Agua. ¿Sí? Sí. Es verdad. Pero bueno, tenemos, por supuesto, consejos para ustedes, saboritos, porque cada vez que cocinas con la calidad de Super Pollo, con tu cariño, siempre se transforma en calidez. Como la calidad de unos tutitos al almuerzo, acompañado con la calidez de un lindo momento familiar. O la calidad de un pollito grillado con toda la calidez de horas de conversación en sobremesa. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? Con los que más quieres, siempre es rico eso. Porque Super Pollo es calidad única. Además, ahora vienen en envases reciclables. Super Pollo, alimentar con cariño, hace bien. Qué rico, cuando estáis comiendo unos tutitos así de pollo. Y esto y después te quedáis a conversar. Qué rico. Y por ejemplo, las churrascas yo las puedo partir al medio y ponerle un pollito adentro. Una pastita de pollo, pollito, mayo, pimentón. Tostamos el pimentón directamente al fuego. Maravilloso. Buena idea. Una lechuguita, un tomate adentro y tenemos un gran bocado. Oh, me encantó. Para disfrutar con los que más muy queremos. Rico. Me encantó, muy rico. Muy rico. Francisco, ya, ¿no? ¿Podemos ir viendo algunas sugerencias de usted para cómo podemos acompañar estas churrasquitas? Exactamente. ¿Sí? Hoy, como estamos en desayuno prácticamente, todavía estamos en un horario medio branco. Nosotros desayunamos a las 6, desayunamos a las 8, desayunamos a las 10:30. Somos las chicas del desayuno. Es verdad. ¿Se cuenta? Nuestras churrasquitas aquí ya están listas. ¿Lista? Ahora que conversamos todo este ratito, ¿ya? Tenemos nuestras 4 churrasquitas listas. Ay, qué rico. Me encanta. Como les dijimos en la casa, tiene harina integral, usa harina integral con la mitad de la receta. Es una receta genérica. Ya. No tiene beterraga, no tiene espinaca. Con blancas, harina, como nomás las tenemos acá. Perfecto. Integrales, las podemos hacer como queramos en la Eso casa. Es a nuestro gusto. Es a nuestro gusto toda esta receta. Ya. Francisco, llegan mensajes, así que vamos a ir leyendo vamos mientras leyendo. Tanto, ¿les parece? A ver, saboritos, ¿qué nos dicen? Vamos a leerlos a ustedes con mucho cariño. Hola. Qué rico ver un programa con tanta alegría. Dice, hace falta más programas como este. Las quiero. Pero gracias. Un beso no muy grande para falta. Ti. No hace falta. Saborita, porque para eso estamos nosotras. Nosotras. Con nosotras basta y sobra. Camila se llama ella. Camilita, para eso estamos nosotras. Así que te acompañamos todos los días aquí de lunes a viernes. Y sobre todo hoy día, que tenemos tan buenos invitados. Está la Fabi. ¿Ya? La Fabi Cueva, ¿verdad? La tarotista en el segundo bloque, tercer bloque, para que ya empiecen a mandar sus mensajitos de WhatsApp. Y también... Estamos ¡no! En... Las palmas, les cuento que está un fallo. Está un fallo porque hoy vamos a estar con una invitada de lujo, compartiendo con ella, celebrando sus 20 años de carrera. Yo sé que con usted es fanática. De la supernova, chiquilla. Sí. Así que ya no se pueden perder. El segundo bloque va a estar conversando con ella y nos va a contar de novedades porque estarán celebrando con shows en vivo y en directo. Ay, maravilloso. Y yo que tengo hambre. ¿Tenía tengo hambre? ¡Hambre! Ya, a ver. Así que ahora nos vamos, ya que están listas nuestras churrascas. Dale. Ya tenemos apagado el fuego. Ajá. Y aquí pueden ver que nuestras churrascas ya están listas. ¡Estupendo! Aquí las podemos ver. ¡Ay, mira! Ya están listas, ricas, calientitas. Oye, Francisco, recién. Hagamos una cosa. Tenemos un platito para montar y que tú le pongas de tu, un de cariñito. Tu cosecha. Ay, un no cariñito. Tengo un platito aquí, pero... Vamos a buscar un platito. Ponga tranquilo. Ese para acá, pues. Nos ese queda aquí, sí. Aquí mismo. O nos ponemos para que nos podamos apoyar acá. Ahí estamos. Y así mira, después cuando así. Salgamos... A comerciales nos alimentamos eso. Con los chicos del estudio. Ah, entonces hagamos eso. Mostremos el resultado y nosotros en comerciales le ponemos de nuestra cosecha. ¿Cómo ¿Te parece? Sí. ¿Sí? ¿Revisamos su Instagram?
Muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad. Gracias por acompañarnos. Ahí vemos tu Instagram, que es francisco-fernández-cayucura. Cayucura, muy bien. Exactamente. Ahí tienes todas las recetas, ¿cierto? Exactamente. Ahí también me pueden buscar porque está mi banquetería, Banquetería Fusión Ancestral. Eso, si necesitan banquetería. Exactamente, cocina chilena, mapuche y del mundo a los mejores precios. Oh, okay. Y está nuestra corporación también, Corporación Actuemos, Cultura Alimentaria, sí, donde rescatamos todas estas recetas de a poquitito. Hoy sopa y pillas pasa. La semana pasada hicimos sopa y pillas pasa. Ahí estamos. Y ahí podemos ver todo nuestro evento y nuestra, completamente nuestros, bueno, eventos que hacemos por todo Chile, la verdad. Se pasan. Sí. Francisco, gusto verte. Nos vemos la próxima semana, ¿cierto? Exactamente, con una receta rica, chilena y buena. Mira, y con esa imagen, esas maravillosas churrascas con colores, con sabor, así nos vamos a un corte comercial. Ustedes no se muevan de ahí porque al regreso estaremos conversando con... Maldito amor, maldita que no se hace. Maldita mía.